Por acá tenemos a los panas de Marcando Zona. Gustavo, da una introducción porque tenemos que ir al corte. Da una introducción para que después volvamos porque si no, nos pega el coordinador. Dale, Siva, gracias por la invitación. Aquí llegaron los panas a la Ciudad 96.3 FM. No, bueno, rapidito, Marcando Zona es un informativo comunal hecho por las comunidades. Pausado. Un informativo comunal es un noticiero, pero hecho totalmente por las comunidades. Nosotros damos unos talleres en las comunidades. El equipo de enlace comunal de la radio Alba Ciudad da unos talleres en las comunidades. Sí. Ellos aprenden a editar sus propios audios, reciben herramientas periodísticas, pero además de eso reciben unos equipos. Talleres de redacción, todo lo que necesitan para hacer sus notas de prensa, para hacer todo, pero además reciben algunos equipos mínimos para que puedan hacer sus reportes, y así nace Marcando Zona, que nace la semana que viene, y bueno, y lo venimos a promocionar aquí por este programa de Prane también, pero de la comunicación. ¿Cuántas parroquias? Ahorita la primera promoción salió con 3 parroquias: la parroquia La Pastora, la parroquia San José y la parroquia Macarao. 3 parroquias que están ahorita, esa es La Pastora, que es manicomio. ¿Cuántos días a la semana va a salir el ahorita noticiero? Va a salir 3 días a la semana. 3 días a la semana. A las 5:55 p.m. O sea, le quitas el programa Mango. No, 5 minutos antes de Mango y 5 No, pero quítale el programa Mango. Me están soplando el bistec. No, yo sí creo que las comunidades, hermano, se deben empoderar. Eso se llama. Las comunidades deben tener mínimo media hora. Mango tiene 2 horas, quítenle. Eso se llama democratizar. Democratizar, que Mango deje que el barrio se exprese. Se llama eso. Estamos quitando un pelo al mío y un pelo al de Mango. No, quítale media hora. ¿Ustedes qué dicen, señores, por las redes sociales? ¿Ustedes creen que Mango debe quitarle media hora a su programa, que es de 6 a 8, y que le dé media hora al informativo comunal? ¡Llame ya! ¡Llame ya! ¡0800 Mango! Y ya regresamos con Zunda Conducta malo y con Marcando Zona. Vamos al corte y ya regresamos. Bueno, cantando Zona. Venimos. No vas a hablar, Pedro. En este programa programa de pranes, malas costumbres, cosas horrorosas se muestran, gente fea, gente que decide. Guerrilleros comunicacionales. Gente que por cierto, eso se lo decía un por señor. Por cierto, saludo a Joaquín Chaparro, quien hoy le decía a Cheo que pendiente con estos muchachos. El Joaquín, Mango. ¿Qué es lo que es él? Ajá. El vicepresidente de la Cámara Municipal de Maracaibo, y aquí mi saludo a Joaquín Chaparro, quien le decía a Cheo que pendiente con Pedro Carvajal y conmigo, que éramos guerrilleros. Pero bueno, muchachos, ¿qué te pasa? ¿Con esos apellidos? ¿Qué te pasa? Mira, pasó así, pasó lisa. Pasó por medio, no la vio cuando la fue a tirar. Bueno, y nosotros estamos con los panas de Marcando Zona, un proyecto de comunidades en donde acabamos de hacer una encuesta a través de vía Twitter. Claro. Y lo que dicen es lo siguiente. A ver qué tienes tú por ahí. Yo tengo por favor, acá. Mango, entrégale media hora a las comunidades. Por aquí, que Mango entregue las horas, sino que se las expropien. Estoy de acuerdo, Mango debe darle media hora a las comunidades. Aquí, esta basura que se llama Mangui Head va fuera del aire. Fuera del aire. Debe darle el espacio, Mango deja el acaparamiento. Pana ZKB TV. No, hay varios. Ahora. No, aquí que dice lo que David, pasa David, es que iba a hacer un programa después de las elecciones. Que le quiten, una hora a Mango. Una hora, ya vamos por una hora, no, señores. ¿Cómo vamos avanzando? Estoy de acuerdo, Mango. Debe darle media hora a las radios comunales. Están apabullando. La Asamblea de Trabajadores, por supuesto, siempre hace lo que dice el pueblo. Claro. Yo nada más senté la propuesta, señor Randolph Borges, señor ministro Calzadilla. Media hora a las comunidades, señores. Todos los días. Zona. Cuéntame ahorita. Todos los días. ¿Sabes qué? Muchas veces a nosotros nos han atacado porque nosotros no somos los científicos de la comunicación. Acaparadores de medios. Ni Pascuali, ni nosotros entendemos las grandes teorías filosóficas del feedback o la retroalimentación. Por supuesto, cuando ustedes hoy se presentan... De la aguja hipodérmica. Miembros de la comunidad que van a hacer una nota de prensa, que van a hacer un reporte, entonces la gente dice, ahí están los chavistas certificando la mediocridad. Esa señora, chicos, esa... ¿Cómo le van a dar...? ¿Cómo es eso de un curso de taller de redacción a esas señoras y esas señoras? Ellos no saben contar historia. Propósito, aquí dice Luigino, no pueden quitarle media hora a Mango, sería una agresión a las personas de la tercera edad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Pero mira, definitivamente no. Hoy me la tienen montada, hoy me la tienen montada, no importa. Yo sé que es Pedro Carvajalino. No saboteé, voy a sabotear yo también. Así no vale. Ey, eso es lo que... Déjame hablar a la gente, vale. Cuéntame, Gustavo. Mira, sí. Pedro, rápido, para responder lo que decía Fidel. Ajá, claro. Primero me expliqué el pensum por lo que pasan los compas, que de todas formas ellos mejor que lo cuenten ellos, pero yo lo voy a decir rapidito. Ellos hacen 4 talleres básicamente que tienen una duración, depende de la realidad de la comunidad y depende de la dinámica de la comunidad, pero los talleres son: el primer taller es historia política de la radio, porque en Alba Ciudad hicimos una investigación que tú, por ejemplo, revisas, tú pones en Wikipedia historia de la radio en Venezuela, entonces sale la broma anecdótica, tal, sí, la primera radio fue cuando Gómez y no sé qué, la segunda fue la radio que hicieron los Félix. Bueno, pues nosotros nos pusimos a revisar que cuál es la propiedad de la radio, quién han sido los dueños de la radio, cómo llegó la radio a Venezuela y, bueno, todos los intereses que han estado detrás de ese medio, que es un medio de difusión de gran importancia. Entonces ellos hacen ese primer taller, historia política de la radio, después hacen un taller técnico, que es donde, bueno, reciben herramientas técnicas de cómo manejar, incluso qué es un cable Canon, qué es un cable, qué es un plug, que desde los detalles más pequeños hasta cómo funciona la radio, qué son las ondas hercianas, cómo funciona la radio, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Extraordinario. Después de eso, el segundo taller es periodismo de radiodifusión, periodismo radiodifusivo. Ahí hacen te va acá con los de periodistas, sí, sí, dice que estás estudiando periodismo. No, o sea, te va a salir en lo de las sueños Marta Colomina. Ellos salen a meterse con el pueblo, pero no salen a defender a los comunicadores que son agredidos diariamente por la oposición. Y por a propósito, estamos buscando al camarógrafo de Globovisión que le pegó un tiro a un campesino. Vayan a barrer para otro lado, vayan a barrer para otro lado, que aquí estamos haciendo revolución. El tercer taller que se da es análisis crítico de medios. Ahí nos ayudaron los compas Néstor Perlaza, Alberto Aranguivel, el profesor Alberto Aranguivel, uh-huh, que les vinieron dando de análisis crítico del medio. El cuarto taller es empoderamiento de los medios comunitarios. O sea, si no hay un medio comunitario en la comunidad, o si ya existe, bueno, ¿cómo fortalecerlo? Pero además ahí es donde aprenden el tema de los software, cuáles programas utilizan en computación para editar sus propios audios, qué programas necesitan. Bueno, y ese más o menos el pensum que tienen los talleres. Yo sí quiero felicitarlos, ¿verdad? Porque sabemos que esa radio en la cual yo estuve en algún tiempo, de verdad cuenta con un personal y un equipo de trabajo de los mejores en términos políticos, en términos técnicos, en términos de cómo mostrar los contenidos. Así que mando un saludo a toda la Asamblea de Trabajadores de Alba Ciudad 96.3, porque verdad esta labor es loable, pero esperemos que cuenten también las comunidades un poco sobre sus trabajos y sobre cuál es la experiencia que han tenido, ¿no? Ajá. Bueno, buenas noches. Mira, de verdad que una experiencia muy bonita. Mi nombre es la señora Josefina Zambrano. Es una experiencia bien linda, muy, muy preciosa, y en verdad ahora sí va a llegar la verdad a la comunidad. ¿De qué parroquia? San José Cotiza, donde hubo el cotizazo. El cotizazo. El cotizazo, sí mismo. Y estaba el señor Mango. Y le estábamos a las mujeres. Bueno, ese es otro cuento, pero que ya lo saben. Lo más importante es que ya nosotros agarramos el control de la radio comunitaria. Ahora ya no va a haber más mentiras. Ahora ya no va a haber más guarimbas. ¿Por qué te digo esto? Porque en estos días hicieron una guarimba en un hospital y buscaron a Globovisión. Ahora no vamos a buscar más a esto. Ahora nosotros mismos somos y nosotros mismos vamos a decir la verdad y la realidad de nuestro pueblo y la realidad de nuestros barrios, donde de verdad ahora sí van a bailar joropo con nosotros. Y sí, esto, Ale, no, no, nada. Porque el no solamente van a bailar joropo, también van a quitarle media hora al programa de Mango. Y sigue tú con la partida media hora. Que Mango especula, pero no da empleo. No da caso de muchachos. Nosotros estaremos en la calle. Claro, así es. Como debe Dios quiere y como debe ser. La socialización de los medios, o sea, el pueblo con los medios de comunicación. Sí, así ahora es. El pueblo se alzó, pero para bien. No alzó para comunicacionalmente. Señora, otra compañera, señora, usted que está ahí. Ajá, está que con que... esa postura tan elegante, dígame cómo se llama. Claro que más, pues. Esa es la postura de los pranes, eso es para que tú veas. Esa es la actitud. Que está llegando aquí. No, bueno, Yaritza Caldea de la parroquia Macarao. Bueno, sí, es una experiencia bastante interesante lo que hemos descubrido los habitantes, por ejemplo, que no hemos incorporado estos talleres, ¿no? Voy a quitar los lentes para verme más joven, porque coño, chamo, estoy aquí. Bueno, y todo el aprendizaje que tenemos, porque es cierto, nosotros como comunidad, como personas que siempre anda descubriendo algo nuevo en esos sectores donde vivimos, más allá de donde vivimos, vemos que hay una necesidad comunicacional,
Yo quiero saber, yo quiero que la gente sepa qué está sucediendo en mi comunidad. Y como tal, ¿por qué no? Y ir más allá, no quedarme yo como esta comunicadora popular, no. Mi idea es también seguir dando esa, multiplicando a través de esta vez si voy a incorporar jóvenes, que ellos vean que sí podemos y aquí estamos. Y para adelante es para allá. Y la comunidad, bueno, que se preparen los otros medios privados, porque sí, las comunidades nos estamos formando. Claro. Nos estamos llenando de conocimiento porque ya es tiempo de que lo que falte, nosotros salgamos adelante al paso de vencedores, como se dice, ¿no? El compañero y, que... Entonces, bueno, mi amigo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Javier Castro y vengo en representación del manicomio. Yo quería hacerle... ¿De la afuera? ¿Dentro o de afuera? De la parte de afuera. De la parte de adentro, porque también un saludo allá al Hospital del Ice, donde laboramos y estamos con fuerza con todos ustedes. Yo quería hacer referencia con lo que estaba contando aquí el pana, el maracucho, y a nosotros, que se dijera por ahí que esto no nos hace a nosotros. A nosotros nos hace, es lo que vivimos el día a día en la calle, lo que le tenemos que llevar a nuestras comunidades, para que otras comunidades se incorporen y se den de cuenta que sí servimos, que estos muchachos agradecidos, mire, un fuerte aplauso para todos los de 96.3, que estén donde estén, que nos están viendo ahí en casa, ellos un reconocimiento porque dieron por nosotros desde abajo, desde cero, desde la base, y nos han enseñado un camino que, bueno, si en cualquier momento ustedes se descuidan, por favor, nos quita el programa. Dale, y acuérdense, estamos empiezan por mango. De lunes a viernes marcando zona, papá. A las 5:55 hasta las 6 y después del 7 de octubre hasta las 6:30. Hasta las 7. Hasta las 7. Ya, perdón, ahí hay algo muy importante, pero bien serio, que tiene que ver que en Alba Ciudad es una de las pocas emisoras, yo diría que la única, donde la característica de los programas son con los teléfonos abiertos. O sea, puedes llamar, llama gente de oposición muchísimo, llama gente del chavismo. Cuando hay que hacer una crítica a lo interno, se hace. O sea, hay esa posibilidad dentro de la radio. Y esa característica que tiene Alba, precisamente, creo que es la que le da esa fuerza, ese empuje. Y esa vinculación con la comunidad de formar, de darle conocimiento a la comunidad, al pueblo, que la gente sepa cómo editar sus notas, cómo montar toda su cuestión, cómo montar un reportaje. Precisamente eso es muy importante. Y de verdad, yo felicito a Gustavo, a Iroba, que también está en el equipo contigo. Y bueno, todo el Nahir, equipo. Ajá, a todo el mundo, miren, nosotros tenemos que pasar un reportaje. No vamos a pasar el reportaje, no nos alcanza el tiempo. No. Vamos a pasar el reportaje. No, es que la banda está dura 2 minutos el reportaje. Y vamos a, y mostramos después a la banda. O lo mostramos mejor la semana que viene. No. Yo creo que la. Mira, sí. Ya va. Mientras ustedes deciden. Hay algo que yo. ¿Qué? Bueno, entre las preguntas de media hora de mango y tú con tu saludadera y tú con tu pareja. Lo pasa después, son inteligentes. Media hora lo vamos a pasar la semana que viene. Tenemos una excelente banda. Vamos a terminar con las conclusiones de los compañeros, porque nosotros creemos que el empoderamiento de las comunidades en la comunicación es importante. Y bueno, y felicitando a lo que es Alba Ciudad, porque después ese punto y círculo que no se está haciendo en muchos sitios, que es devolver a las comunidades donde están nuestras empresas, nuestros medios. Parte de lo que ellos nos dan también a nosotros. No, que hay alguna gente que también utiliza nada más la televisión es para reflejar su ego. Qué feo, muchachos, déjense de eso, enséñenle a la gente. Si usted quiere hacer eso, vea, compres un espejo grande y vea todo y hable usted mismo. Sí. Muchísimas gracias, muchachos. Ay, quítenle gracias media hora a mango. Excelente. Un aplauso, señores. Nos vamos con una canción de Oye Cómo Va, señores. Viste, el programa de Mango 96. El programa no se lo pierda. Es de 6 a 8 de la noche por Alba Ciudad 96. Próximamente y escuchen a la ciudad. Vámonos, chao.